Bueno. Bueno, gloria a Dios. Una vez más estamos en la presencia del Señor, aquí en este hogar donde ensayamos adorando al Señor. Ese es el único propósito. En esta hermosa tarde, noche, día, donde quiera que ven este video, quiero saludar a cada uno de los hermanos, amigos. Esta palabra va especialmente para los amigos. No son palabras de hombres, porque palabras de hombres pueden fallar. El hombre no tiene palabras. El hombre no puede animar a otro ser humano. Yo personalmente, yo no puedo ayudarlos. Yo no sé en qué condición te encuentras en tu vida. Yo no sé cuál es la situación difícil que estás pasando en tu vida, pero este va una palabra especialmente para aquellos que dicen: yo no puedo salir de estos vicios, yo no puedo dejar el alcohol. Y yo te puedo decir que tienes razón, tú no puedes. Pero hay alguien que yo conozco que sí puede. Él lo hizo conmigo. Él me rescató de las calles de acá de Estados Unidos, de Rome, Georgia. Tirado en las calles, abajo de los puentes, sin tener a dónde ir. Encerrado en una cárcel de máxima seguridad aquí en Estados Unidos. Quizás los amigos, los conocidos decían que para mí no hay solución. Incluso yo llegué a pensar eso. Eso me hizo creer el enemigo. Pero desde allí, desde esas calles, hay alguien que puso su mirada en mí. Desde allá, en aquella prisión de máxima seguridad, hay alguien que puso los ojos en mí. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Quiero compartirte una palabra que dice que habla un hombre sabio, que es Salomón. Dice este consejo, unas preguntas que se hace él y dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de ojos? Una serie de preguntas que se hace. ¿Para quién? ¿Para qué será todo eso? Dolores, disgustos, heridas del alma, emocionalmente y físicamente. Y una respuesta nos da en el 30, dice: para los que se detienen en los vicios, para aquellos que no pueden dejar esos vicios, para ellos será ese dolor. Pero hay alguien que quiere ofrecerte esa paz,
y ese alguien, Jesús de Nazaret. Él quiere ofrecerte algo muy especial. Él no quiere que tú te detengas en los dolores, en las rencillas, en el vicio. Él quiere darte una vida eterna. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que tú y tu familia sean felices. Este hermoso canto a mí me ayudó mucho en aquellos días cuando yo me detenía en los vicios. Este canto me hizo reaccionar. Este canto me ayudó mucho para aceptar a Jesús. Este canto quiero cantarlo con ustedes. Va más o menos así. Escucha la letra de este canto. Thank you.
pobreza, también en la enfermedad. Destruye la felicidad que tenías en tu hogar. Te lleva en la pobreza, también en la enfermedad. Destruye la felicidad que tenías en tu hogar. Tu vida es amargada, tu esposa también. Los niños ya no tienen zapatos que usar. Hace falta en casa un pedazo de pan. Y tú mendigando por el maldito licor. Hace falta en casa un pedazo de pan. Y tú mendigando por el maldito licor. Todo cambiará si aceptas a Jesús.